eso es la gloria de Dios. Sí, amén. Eso es el propósito de Dios. Lo que en un inicio yo había dicho, por el efecto del proyecto, nos vamos a ir a descansar 15 días. El Señor dijo, no, aquí vamos a trabajar, aquí van a trabajar mis hijas, aquí va a trabajar estas mujeres que emprenden día a día en la economía de su hogar. Y aquí estamos, muy agradecidos desde cada uno de los comerciantes, porque este logro no solo es de las mujeres que están al frente elaborando la comida. Este logro es de la mujer que vende la ropa, este logro es de la mujer que vende la carne, este logro es de la mujer que vende la verdura, de la mujer que entra con el baldecito de Tierra Blanca vendiendo. La emoción, la alegría que hay por la construcción de este mercado es inmensa, por estos comedores es grande. Solo alguien que no esté de acuerdo, pues quizás va a opinar diferente. Pero hasta el momento no he encontrado una expresión en contrariedad hacia el proyecto. Estamos muy agradecidos primeramente con Dios, luego con nuestras autoridades municipales y desde luego, ¿verdad?, ante todo con nuestro comandante Daniel y nuestra compañera Rosario, que se hacen posible todos los proyectos y programas en esta nación. En nombre de mis compañeras, todas las 12 mujeres que representamos aquí a los comedores, primeramente le quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos está dando y su misericordia ha sido infinita con nosotros. Después a nuestro comandante Daniel Ortega, que gracias a él tenemos esta oportunidad, y a nuestra compañera Rosario Murillo. Y a nuestro honorable Consejo Municipal, que es uno de ellos del que nos apoyan todos nosotros para que este proyecto se haya hecho posible. Y gracias a nuestra alcaldesa y a nuestro vicealcalde, que ellos siempre están representándonos, a Yesenia, que nos apoya muchísimo en todito. Darle gracias a Dios por esta oportunidad, porque van a ser mejores condiciones para todas nosotras. Es un sacrificio grande el que estamos haciendo, pero gracias a ese sacrificio tendremos nuestra recompensa dentro de 3 meses. ¿Cuánta alegría se refleja? Y esa alegría está acompañada de la bendición de Dios, precisamente. Todo este esfuerzo que hemos venido haciendo en conjunto, con esa perseverancia que ustedes han tenido, y lo mencionaba Yesenia, con toda esa comunicación asertiva desde el efecto que nos conlleva al día de hoy estar con esta alegría, con ese gozo, con esas bendiciones que son multiplicadas, porque este proyecto lo estamos entregando ahorita con la bendición primeramente de Dios y con la sabiduría que le ha dado Dios a nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario de trabajar con esos 17 y tantos millones que nos ha aprobado el Banco Produzcamos para llevar el progreso, el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de todos los y las ocotalianas. Además de entregar hoy este proyecto tan hermoso, que va a venir realmente a dar otra imagen, otra creatividad, otra innovación del aprender, emprender, trabajar y prosperar para un mundo mejor. Pero sobre todo, porque sabemos que de aquí nosotros sostenemos nuestro hogar, sostenemos nuestro municipio, porque desde aquí se dinamiza la economía en nuestro país, en nuestro municipio. Nosotros vamos a tener la garantía de servir también a nuestra población en las mejores condiciones. Y las mejores condiciones tienen que ir a la par de la parte emotiva, la infraestructura, el colorido y las emociones internas que cada uno de nosotros tiene. Y esas emociones internas se llaman amor, paz y tranquilidad. Eso es lo que tenemos que demostrarle hoy a nuestro pueblo, que cada día con este buen gobierno va mejorando la calidad de vida de los y las nicaragüenses. Entonces, son 120 días los que va a durar este proceso con nuestro oferente, porque esta fue, ¿verdad?, la forma simplificada que se hizo para avanzar rápido en el proceso y no detener nuestro comercio. Le hacemos entrega, quien va a estar a cargo de la obra, y se la entregamos en presencia de ustedes, que van a ser esos contralores sociales, que van a estar trabajando de la mano de este gran hombre, a quien le ha dado también mucha sabiduría a nuestro Padre Celestial,
y que se revisten con la sangre de Cristo cuando va a hacer cualquier obra, y esa obra es de gran éxito para nuestro pueblo. Y quien construye y edifica en tierra firme, construye y edifica en cada uno de nuestros corazones con el amor a Dios. Rosa Montoyita, aquí le entrego. Una gran bendición del Altísimo, del de arriba, ¿verdad? Estamos muy agradecidas, pues vean, los ubicaron acá, estamos en el mesón de la ropa para todos los clientes, pues gracias a Dios ha sido un día muy excelente, buena venta, y estamos muy agradecidos primeramente con Dios, con la alcaldesa, con el vicealcalde, porque los está apoyando mucho, y invitando a los clientes que cuando esté la construcción nueva, pues que vengan, porque van a estar muy bonitos esos comedores, y aquí estamos para atenderlos. El proyecto que recibimos, la bendición de Dios. Es la bendición de que viene del alto. ¿Qué va a significar para ustedes? ¿Ah? Estar ahí en un lugar nuevo. Claro que para mí sí, porque yo sé que mi presidente está viendo todo lo malo. Él mira lo malo y ahí se repone, componer. Sí, así es mi papá. Muy agradecida, sí. Entonces. Muy agradecida con el poder de Dios primero, y con Daniel Ortega y con doña Chayito Murillo. A todos nuestros clientes ya les estamos atendiendo en estas instalaciones. ¿Dónde están? En lo que es el área de las ropas. Vienen a degustar un rico platillo y ahí nomás aprovechan. Tenemos bonitas camisas, zapatos, ropa, para que también les compren a las compañeras. La misma calidad. Claro que sí, ya todos los clientes conocen nuestras cucharas. Aquí estamos las 12 comerciantes de comida del Mercado Centro Histórico, y con gusto les vamos a atender. ¿Y cómo reciben el proyecto? Hoy ya entregado. Felices, no, claro, es un sueño hecho realidad para todas nosotros. Es una demanda histórica. Esas instalaciones ya tienen más de 50 años, 15 años que las volvimos a tomar. Gracias al comandante Daniel que nos las entregó, un sueño hecho realidad para muchas. La compañera Xiomara Tercero ha sido una persona que ha estado al frente siempre, hombro a hombro con nosotros, con nuestras necesidades. Aquí estamos ubicados aquí por mientras, donde son los, en la área de ropa, que nos busquen, que aquí estamos vendiendo nuestras comidas. Por mientras nos ubican en los tramos nuevos, porque gracias a Dios estamos aquí por nuestro comandante, pues, de la revolución, que nos mandó aquí, no nos mandó para la casa a estarnos 15 días ni 3 meses, son 3 meses los que vamos a estar aquí, pero nos sentimos felices de estar aquí porque ha venido mucha gente a comprarnos nuestra comida.